Hola, bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. En esta ocasión estamos con Iñaki Palicio y Miguel Ángel Cicuéndez, analistas de Consulea EAF, para un nuevo encuentro, un nuevo consultorio de fondos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, todo muy bien. Analistas y asesores, sobre todo asesores. Analistas y asesores, sí. Dice, la primera pregunta que nos ha llegado dice, bueno, gracias por adelantado, estupendo el nuevo formato, nos da la enhorabuena otra vez. Dice, mi pregunta es sobre China. Dada la situación que atraviesa la empresa Evergrande y la onda expansiva que pueda suponer, no sé qué hacer en los siguientes fondos, salir, mantenerme o incrementar si hay bajadas. Y cita el Fidelity Asia y el Invesco Belt and Road, salir o mantenerme. Saludos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el tema de Evergrande deberíamos de ponerlo un poquito en contexto, ¿no? Yo creo que quizás lo que tenemos que tener en cuenta es que gran parte, si no todo el ruido que está provocando esta compañía o que puede provocar, ya está descontado. No hay más que ver el precio de los bonos, ¿vale?, de esta compañía. Están cotizando creo que a 30. Y también hay que ver el precio de los bonos de otras compañías inmobiliarias chinas, ¿vale? Que al final están todos cotizando por debajo de la par. Eso lo que implica es que el mercado ya ha descontado en parte, ¿no?, el efecto que pueda tener que haya problemas serios en esta compañía. Entonces, vamos a ver, yo creo que el Fidelity Asset Opportunities, pensando en el largo plazo, pues es un fondo excelente, ¿vale? Y nosotros sí que pensamos que sigue teniendo sentido en la cartera, incluso estas caídas que ha habido en China y que puede seguir habiendo, ¿vale? Por supuesto, son caídas aprovechables para incrementar posición. Sí que quizás me podría preocupar un poco más el otro fondo. No preocupar, sino al final estamos hablando de un fondo de renta fija y quizás la relación retorno-riesgo que puede haber ahí sí que, pues bueno, veo quizás más atractivo la parte de renta variable, ¿vale?, en lo que a China y mercados emergentes se refiere, que esa parte de renta fija ahora mismo, ¿vale? Entonces, yo quizás este sí que sería un fondo que mantendría en cartera, ¿vale? Porque al final lo que comentaba al principio de que gran parte del impacto ya pueda estar metido en precio, pero de momento no tomaría posiciones en renta fija emergente, no incrementaría peso. La siguiente pregunta dice, Robeco ha lanzado un nuevo fondo de tecnología relacionado con Internet en emergentes, el Robeco New Next Digital Billion. No he podido encontrar información sobre su cartera, no sé si se comercializa, pero me parece interesante. Quería saber qué les parece y sobre todo en qué se diferencia de otros fondos temáticos similares. Sí, a ver, es un fondo que hemos leído sobre él, ¿vale? Nosotros tampoco tenemos todavía noticias sobre la composición de la cartera y de hecho, pues bueno, tenemos pendiente una reunión con gente del equipo de Robeco que nos cuente un poquito más sobre este fondo. Lo que sí que puedo decir es que es un fondo que primero presenta una temática totalmente atractiva, ¿vale?, de cara a medio largo plazo, ¿vale?, una temática donde vemos desarrollo y luego sí que nos gusta y nos parece interesante que focaliza esa temática exclusivamente en la parte de mercados emergentes, ¿vale?, que quizás ahora mismo era una pata que no teníamos o no teníamos capacidad de desarrollar. Entonces, pues efectivamente es un fondo demasiado novedoso, ¿vale? Yo quizás dejaría que el fondo empezase a funcionar un poquito, conocer un poco más de detalles y antes de incorporarlo en una cartera. Vale, la siguiente pregunta dice, para un perfil arriesgado, ¿el buen momento de invertir en Lombia Midcap Europe, Pictet Clean Energy, MS Asian Opportunities y en renta fija emergente en dólares? Muchas gracias. Bueno, esto un poco, pues voy a contestar siguiéndonos un poco en nuestra línea de actuación y nuestra línea estratégica, ¿no? Al final, cuando hablamos de fondos agresivos, siempre decimos y recomendamos que es importante ir tomando posiciones en correcciones, ¿no?, y ir haciéndolo de manera progresiva. Lógicamente estamos en un mejor momento que hace 2-3 semanas para invertir, ¿vale?, porque ha habido correcciones. Entonces, para ir tomando posiciones, un perfil que vaya a largo plazo y sea agresivo
Pues hombre, sí que es un momento que es aprovechable. ¿Que sea el mejor momento? Pues eso el mercado nos lo dirá. Por eso recomendamos hacer pues esas incorporaciones progresivas en una cartera, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, un poco viendo cómo se va comportando el mercado. Respecto al fondo de renta fija en dólares, pues hombre, ahora mismo quizás el ratio rentabilidad posible riesgo que puede haber no sea el que nos haga sentir más cómodos, ¿vale? Nos sentimos quizás más cómodos comprando renta variable en este momento de correcciones que comprando a lo mejor esa renta fija, ¿no? Entonces, quizás la renta fija emergente, yo ahora mismo me esperaría un poquito, por lo menos a que haya algo más de certidumbre, pero con la renta variable sí que empezaría a tomar ciertas posiciones, sobre todo fondos que han corregido con fuerza. La siguiente pregunta dice, tengo dos fondos de renta variable global de crecimiento y me gustaría añadir algún otro fondo de renta variable global de estilo blend para formar parte del core de mi cartera. ¿Qué fondo me recomendaría en esta categoría? También me gustaría saber con qué fondo mixto se quedaría entre los dos siguientes. ¿El PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset en euros o el PICTED Multi-Asset Global Opportunities bien en euros? Muchas gracias. Vale, vamos a ver. Nosotros, uno de los fondos globales tipo blend que más nos gusta es el Allianz Global Equity. Vale. Ahora bien, dicho esto, quizás tener dos fondos globales growth y uno blend, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener una cartera global, pero bastante sesgada a crecimiento. Yo quizás sugeriría valorar a lo mejor algo en lugar de blend más value, ¿vale? Un global puro value. Y respecto a los fondos mixtos, pues hombre, ambos son fondos excelentes, ¿vale? O sea, son fondos muy competitivos y fondos que lo están haciendo bien. Si me tuviese que quedar con uno, me quedaría quizás con el PICTED porque tiene menos volatilidad, ¿vale? Pero los dos son muy buenos, incluso los dos son compatibles en una cartera, ¿vale? La siguiente pregunta dice, el analista José Luis Cava suele decir que los fondos de inversión con comisiones superiores al 0,9% son caros. Yo me suelo mover en fondos de renta variable pura de diferentes gestoras y no consigo encontrar ninguno cuyas comisiones bajen del 1,5%. ¿Dónde se pueden encontrar estos fondos con esas comisiones? Muchas gracias. Vale, a ver, este tema es un tema muy recurrente. Vale, por lo tanto, voy a extenderme un pelín más en esta pregunta. Vamos a ver, primero, sinceramente, a mí también me gustaría saber dónde se comercializan esos fondos, ¿vale? Del 0,9, porque realmente nosotros como EAF trabajamos asesorando carteras en diferentes entidades, ¿vale? Muchas de ellas entidades de las más punteras en cuanto a gama de fondos. Y manejamos una selección de fondos muy amplia, ¿vale? De pues prácticamente todas las gestoras existentes. Y yo no tengo localizado ningún fondo que no sea indexado o que no sea institucional, con las consecuentes barreras de entrada que eso tiene, ¿vale? En cuanto a importe monetario, que tenga comisiones por debajo del 0,9, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que valorar, ¿vale? Es un poco, es como si yo le digo, todo lo que sea pagar más de 100 euros por comer es caro. Alguien me dirá, bueno, si comes en un restaurante con estrellas Michelin, pues la experiencia, el servicio y la calidad de lo que comes lo vale. Sin embargo, hay quien me dirá, lógicamente, si comes en un bar de carretera, pues pagar más de 100 euros es caro, ¿vale? O sea, yo creo que no podemos decir una cifra y decir esto es caro o es barato. Es decir, ¿es caro respecto a qué? Cuando nosotros compramos un fondo, en parte pagamos por una gestión, ¿vale? Entonces yo, sinceramente, yo no suelo darle demasiada relevancia a los costes de un fondo si el fondo es bueno, ¿vale? O sea, yo creo que hay que diferenciar entre fondos caros, baratos o fondos buenos y malos. Si nosotros tenemos un fondo que nos da una TAE anual del, pues, del 10-15%, ¿vale? En los últimos 5 o 10 años, ¿vale? A mí me da igual que ese fondo tenga una comisión de gestión del 1% o del 2%, porque al final la rentabilidad que ofrecen los fondos
es ya neta, ¿vale? Es descontado ese coste. Si el fondo es bueno, justifica esos costes porque lo hacen bien los gestores, porque bate a los índices, porque realmente aportan alfa, a mí no me preocupa tanto la comisión de gestión. Ahora bien, si estamos en un fondo, pues que por ejemplo en los últimos 5 años ni bate al índice, ni lo hace bien, ni nos ofrece nada, pues a lo mejor ese fondo me da igual que la comisión de gestión sea el 0,5. Ese fondo es malo directamente, no me interesa para mi cartera. Vale, entonces, yo sí que creo que es muy importante que a la hora de seleccionar fondos nos fijemos en otros factores, ¿vale? Como pudiera ser, pues eso, ese histórico que consiga batir a un índice de referencia, la media de la categoría, el alfa que realmente aporten los gestores, ¿vale? La relación entre la rentabilidad y riesgo histórica que nos aporta ese fondo. Creo que eso está por delante que las propias comisiones de gestión, ¿vale? A veces, quizás, es eso, o sea, cuando queremos fondos muy baratos, pues sí, compremos fondos indexados, va a tener fondos con comisiones muy bajitas, pero no va a tener gestión, la gestión la tiene que hacer cada uno, ¿vale? Entonces, depende un poco lo que queramos, pero ya le digo, esto es como todo, o sea, yo no creo que sea justo decir, todo lo fondo que sea más caro de este nivel es caro o por debajo es barato, no, es caro o barato referente a lo que nos ofrezca el fondo, ¿vale? Vale. Sí, perdona, no, que ya como habla de José Luis Cava, quien conozco bastante del pasado, que hemos hecho muchas cosas juntos hace muchos años, bueno, él habla, yo creo que de fondos, bueno, pues que están indexados, no de fondos, como estaba diciendo Iñaki, que bueno, pues que hay gestores por detrás y bueno, que lo que estamos diciendo, que lo barato puede salir caro si los gestores no son buenos. Y que efectivamente lo que hay que buscar es la calidad y con qué se puede ganar dinero. Simplemente decir eso. Y luego un pequeño comentario, porque bueno, aquí tenemos oyentes en YouTube que saben mucho de fondos de inversión y hay otros que yo creo que, bueno, pues que tienen un poquito menos nivel y por no dar por sabido todo, simplemente explicar que los fondos blend son aquellos que combinan el valor y el crecimiento. Saben que los fondos, pues, básicamente se mueven fondos de valor, fondos de crecimiento y los que llaman blend en inglés son los que combinan el valor y el crecimiento. Digo, por no dar, como con la utilización de anglicismos, que a mí en principio no me gusta mucho, pues bueno, llevamos un poquito, podemos llevar a confusión a la gente a que no sepa de lo que estamos hablando. Y eso es lo que significa blend, que lo hemos comentado antes. Y perdón, ¿eh? Vale. Sí, es un poco es purista. Es importante esa labor. Soy un poco purista porque he estudiado en Estados Unidos la carrera y entonces, oye, yo cuando hablo en español y cuando hablo en inglés, pues en inglés. Pero bueno, eso al margen. Vale, la siguiente pregunta dice, ¿me podría indicar el fondo de emergentes con menor exposición a China? O en todo caso, con mucha menos exposición a China que la que tiene el JP Morgan Emerging, fondo que quiero abandonar precisamente por su excesiva presencia en ese país. Bueno, a ver si ahora cuando lo va a abandonar va a ser el momento de abandonarlo. Pero bueno, lo que tenemos que decir es que la mayoría de los fondos emergentes tienen exposición a China, ya nos guste o no nos guste. Es el principal país emergente que hay en el mundo desde el punto de vista de los fondos de inversión. Porque claro, habría que ver bajo qué baremos es China emergente o no. Pero bueno, así está considerado. Creemos que es un error obviar a China pensando desde luego en el largo plazo. En el largo plazo no se puede eliminar a China porque sería un error. De todas formas, si quiere poca o nula exposición a China, pues se puede invertir en un fondo pues más sesgado a Latinoamérica, como el de Renta 4 Latinoamérica, que comentamos el otro día y que lleva sabiamente Alejandro Varela, con el cual pues próximamente vamos a hacer un evento sobre el tema de Latibes y sobre las oportunidades en Latinoamérica. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿me podrían decir qué fondos pueden ser útiles ahora que puede haber inflación para conseguir un 2 o 3% de rentabilidad anualizada a 5 o 10 años vista con poca volatilidad? Muchas gracias. Hombre, la pregunta es de libro y muy complicada. Claro, a 10 años, ¿qué fondos? Pues es que hay que estarlo. Los fondos no hay que verlos en tiempo real, pero los fondos pueden cambiar los gestores, con lo cual
Básicamente aquí, para contestar esta pregunta, lo que hay que tener es un buen asesor que te pueda llevar por el buen camino, porque es muy complejo el dar una respuesta de este tipo. Si buscamos esa rentabilidad, tenemos que asumir una volatilidad similar como mínimo. Por eso, para esa rentabilidad tendría que irse un fondo mixto defensivo, digo por mencionar alguno, como por ejemplo el DWS Alpha Reten, o Reten. Dice, o bien solicitar, como decía antes, tener un asesor financiero que un poco le configure la cartera de una forma diversificada con un objetivo de rentabilidad entre un 2 y un 3%, porque no va a estar sencillo. Hay que tener en cuenta que estamos en zona de máximos históricos en la renta variable, que ya hemos tenido el primer bajón, y lo que está claro es que vamos a tener volatilidad y mucha lateralidad en renta variable, en ciertos momentos no muy lejanos. Vale. La siguiente pregunta dice, ¿qué les parece incluir el fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Class en euro? Acumulación, sería un 10% de mi cartera, es una cartera de riesgo medio, lo que no tengo claro es si esperar a una corrección o comprar ya. Muchas gracias por su amabilidad. Bien, en general no tenemos este tipo de fondos en las carteras en Consulae AF. Es difícil saber el tipo de estrategias que implementan este tipo de fondos, ¿no?, de retorno absoluto. Salvo que conozcas o hayas podido tener contacto con el gestor, pues no es fácil saber la estrategia que se utiliza en este tipo de fondos. Por lo cual nosotros, salvo que los conozcamos o nos hayan hecho una presentación y tengamos una continuidad con ellos, pues preferimos sinceramente no estar, aunque alguno tenemos en la cartera, pero no de forma relevante. Lo que sí quería hacer hincapié es que esta estrategia nosotros la utilizamos en concreto en uno de los vehículos que asesoramos en Consulae AF, que en concreto es la SICAP, Eurohispano Opciones SICAP, que básicamente pues, su filosofía es el retorno absoluto. Pero bueno, la estrategia que nosotros tenemos es intentar comprar acciones que están baratas, como por ejemplo el otro día pues, hemos comprado Iberdrola, y luego dentro de lo que es la IC, vamos, el fondo de inversión, y la hemos cubierto con opciones de compra. Digamos que la idea es intentar cobrar en los dividendos y todo esto dentro de la SICA, con lo cual tenga un cierto crecimiento estable. Y es de retorno absoluto porque digamos que intenta ganar tanto en mercados bajistas como en mercados alcistas. En mercados bajistas es más difícil, pero, por ejemplo, en un mercado lateral, pues desde luego, en principio es bastante sencillo porque tú compras la acción y luego la cubres. Y esa sería básicamente la estrategia. Digamos que antes se detalla un poquito más en lo que es en detalle, valga la redundancia. Vale, la siguiente pregunta dice, tengo en mi cartera los fondos siguientes orientados al mercado asiático. Morgan Stanley Asia Opportunities, el Roder Asian Opportunities, el Fidelity Asia Pacific. Me gustaría traspasar el Morgan Stanley y el Roder en su totalidad a un fondo más global, con exposición al mercado asiático, pero con negocios consolidados y que esté preparado para el cambio de ciclo. ¿Qué les parece? ¿Algún fondo recomendado? A ver, si he entendido bien la pregunta, lo que quiere es rebajar exposición a mercado asiático para irse a un fondo global. Vamos a ver, si queremos exposición al mercado asiático, lo lógico es que mantengamos esa posición. Por ejemplo, los tres fondos que ha comentado son fondos que nosotros tenemos en las carteras. El Schroeder Asian Opportunities y el Fidelity Asia Pacific son fondos más growth, ¿vale?, con un comportamiento excelente, ¿vale?, a pesar de estas correcciones que ha habido, son fondos tremendamente competitivos. Y el Morgan Stanley es un fondo que nos da un componente más cíclico a la cartera, ¿vale? Por lo tanto, es un fondo que se combina muy bien tanto con el Schroeder o con el Fidelity. Cuando invertimos en fondos globales, lo que tenemos que tener en cuenta es que los fondos globales van a tener un sesgo bastante fuerte de la cartera a Estados Unidos, ¿vale? Luego mayoritariamente estará Europa, y el peso que van a tener en emergentes va a ser bastante, bastante reducido, ¿vale? Entonces, realmente, fondos globales hay muchos, lógicamente, que lo están haciendo muy bien, con negocios consolidados. O sea, cualquier fondo global estilo growth, ¿vale? Un MFS Global Equity, un Sinclair, son fondos que perfectamente podemos incorporar en una cartera pensando en el largo plazo, ¿vale? Lo que pasa
que quizás esta pregunta necesitaríamos un matiz un poquito mayor si lo que buscamos es un fondo global puro o ese tema de la exposición al mercado asiático, digamos que me ha descolocado un poco con los tres fondos que tiene. Si está pensando en salirse de Asia, buscar un global con Asia, quizás es un poco, ahí necesitaríamos algo de matiz. Bueno, pues con esas ideas de Iñaki Palicio y Miguel Ángel Cicuentes, asesores y analistas y socios de Consulaidad, nos quedamos. Muchas gracias por su tiempo y hasta otra semana en este consultorio de fondos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la Bolsa y los Mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.